mucho. Estamos de vuelta, 49 Rally de Ferrol, último rally de la primera mitad de la temporada. Y Juan, este rally es muy importante porque ya de esta primera mitad se pueden descontar dos resultados, o sea que lo que pase aquí va a afectar mucho también a lo que pase en la segunda mitad. Efectivamente, ponemos ya fin a esta primera mitad de temporada en el Campeonato de España de Rally de Asfalto, como bien decías, Rally de Ferrol, la sexta cita del año. Se descuentan dos resultados, ahora empiezan ya las calculadoras a echar humo entre los pilotos de cabeza. Recordamos que llegan Fuster encabezando la clasificación general de este campeonato y van a Ares a nada. Y van además corriendo en casa, que claro, va a salir aquí con toda la energía del mundo. Unos céntimos de euro aquí de diferencia entre uno y otro, o sea que cualquier cosa puede ocurrir. Salen todos los pilotos con mucho tiento en este rally, siempre un rally muy complicado, todos lo dicen, todo lo vais a poder escuchar a lo largo de este programa. Es un rally muy difícil, el que, por cierto, hasta tenemos que escapar del sol, de tanto, bueno, que pica. De tanto pica, que pica, hoy pica, de mañana ya veremos que no está el tiempo muy allá, pero bueno. Anuncian cielo nublado para mañana, pero bueno, de momento no llueve, que es lo importante. En cualquier caso, como decíamos, rally muy complicado y, como también decíamos, primera mitad de esta temporada en el Campeonato de España de Rally de Asfalto. Y lo que hemos hecho, pues bueno, hablar con los pilotos de cabeza para que nos hagan un balance de estos seis primeros rallies del año. Vamos a escuchar sus declaraciones. El rally ha sido muy bueno, exceptuando un poco Canarias, que tuvimos ahí unos problemas con gomas y setting y tal, pero por lo demás muy bien, se está corriendo, gracias a Dios a día de hoy no ha habido ningún toque ni nada que lamentar, ninguna avería y bueno, bien, muy bien. Sí, yo creo que podía haber sido mejor, ¿no? Hemos cometido un montón de fallos en diferentes rallies, con los neumáticos, con una cosa, con otra, salida de Canarias, luego con los reglajes. Bueno, ha sido así una mitad de temporada un poco loca, que espero que ahora en esta mitad de temporada pues que sea más tranquila y podamos centrarnos solo en conducir. Empezamos de menos a más, llegando incluso en casa, en Orense, estar en puesto de podium. Una pena que, bueno, por problemas técnicos nos quedamos fuera, pero bueno, demostrando que cada vez vamos cogiendo más el ritmo. Bueno, aquí es importante acabar para nosotros porque nos falta un resultado, queda un rally para terminar la primera parte, como has dicho, y esos puntos nos hacen falta, ¿no? Es decir, que tenemos que acabar sí o sí. Y es lo que vamos a intentar también, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado del primer la primera parte del campeonato pues ha sido muy buena. En Córdoba se nos dio muy bien, en las Islas Canarias empezamos muy bien y luego, pues bueno, un fallo técnico no nos dejó estar donde queríamos y después, pues bueno, dos salidas de pista que nos han lastrado bastante, también anímicamente, y bueno, ahora yo creo que estoy recuperándome bastante bien, tanto deportivamente como anímicamente, y espero pues de aquí en adelante, sobre todo la segunda parte de la temporada, tanto los rallies en Asturias como en Santander, pues dar el do de pecho y estar en el podio. Bueno, pues este es el balance que hacen los pilotos de esta primera mitad de la temporada, y no lo hemos mencionado, pero se añade una pequeña complicación más, que es que ha aparecido Pepe López en escena y, claro, puede bloquear los puntos a los que ya están de todo el año. Cuarto en discordia, que ha llegado, además, como un elefante en la cacharrería, ¿no? Esta mañana se ha celebrado
el shakedown del tramo de calificación. Y el propio Pepe, el piloto madrileño, ha sido el mejor crono en este tramo de calificación. Menuda forma también de entrar en el Campeonato de España. Hombre, venía de hacer un rally de Castelo Branco muy bueno. Muy bueno. Tiene el ritmo, pese a estar unos meses parado, ha demostrado que viene con muchísimo ritmo de carrera y ha conseguido ese mejor crono. En cualquier caso, ha elegido la cuarta posición de salida, en el orden de salida de este 49 edición del Rally de Ferrol. En primera posición va a salir Miguel Fuster. En segunda posición sale Javier Pardo. Con el Suzuki N5. Con el Suzuki Swift N5. En tercera posición saldrá José Antonio Cohete Suárez. Y como decíamos, cuarto va a ser Pepe López. Quinto, Surayen Pernilla. Sexto, Joan Vinyes. Séptimo, Iván Ares. Cuidado, ha tenido algún problemita esta mañana, tanto en el shakedown como en el tramo de calificación. Se ha quedado sin dirección. Se ha quedado sin dirección asistida. Cree que va a tener tiempo para poder solucionarlo antes de poder salir a los tramos de esta primera etapa. Así que, bueno, lo mejor también, como hicimos con la valoración de la primera mitad de temporada, escuchamos también sus valoraciones de lo que ha sido este breve arranque del Rally de Ferrol. Sí, las cosas no podían empezar mejor, la verdad. No sabíamos bien dónde íbamos a estar con este coche en un rally como este, pero bueno, de momento tranquilos, confiados, y veremos esta tarde qué tal en los primeros tramos. Eliges el cuarto para salir, ¿por qué? Bueno, pensando un poco en lo sucio que estaban ya los tramos en los entrenamientos, dije, bueno, a ver si se hace un poco de carril, sobre todo las segundas pasadas que estarán muy, muy sucias de los coches de detrás, pues intentar quitarte lo más gordo con los tres coches de delante, pero bueno, yo creo que en un rally como esto, da igual cómo salgas, que si tienes mala suerte, pincharás o te quedarás. Pues sí, la verdad es que es el único ya que nos queda, pero bueno, yo espero que este año ya sea la definitiva ya, porque cada vez me quedan menos, me acabaré retirando con la espinita y no quiero, ¿no? Yo creo que va a ser un rally bonito, con guerra, y bueno, a ver si al final podemos estar lo más alto posible. Un rally guerrillero, esta mañana me encuentro muy a gusto, estuvimos muy cerca de los de adelante, ya por fin. Y bueno, creo que el coche está genial, de setup va muy bien. Y bueno, veremos a ver lo que nos encontramos, ¿no? Porque esto es un poquitín ir a la sorpresa. Cada curva es un misterio porque van a estar muy sucias, va a haber muchas piedras y esperamos no pinchar. Rally Ferrol, yo creo que todos los pilotos estamos un poco preocupados, ¿no? Porque es un rally complicado, difícil, de mucha concentración y muy fácil cometer errores, ¿no? Mucha calma, salimos segundos, bueno, disfrutar de un rally, intentar dar los máximos puntos posibles a la marca. Nada, la verdad que en el shakedown las sensaciones fueron buenas, pero bueno, ya en el tramo de calificación, cuando paramos a poner los cascos, salimos calentando ruedas, noté que estaba pinchado, una rueda nueva, y bueno, ahí apresurado, cambiando la rueda, ya llegamos justos al control, y nada, a partir de ahí pues salimos, y veníamos a muy buen ritmo, pero de repente me quedé sin dirección asistida otra vez, ¿no? En una de las pasadas ya me pasó, viene la asistencia, creíamos que habíamos reparado, pero no, se ve que cuando el coche coge demasiada temperatura, pues que se queda sin dirección, y nada, ahora vamos a tratar de arreglarlo. Bueno, ya lo veis, estas son las impresiones, ya habéis visto todos, es un rally muy difícil. Ferrol siempre tiene fama de ser uno de los rallies más complicados del Campeonato de España. Ferrol es Ferrol, los tramos de Ferrol son muy complicados. Son largos. Por experiencia, algunos como incluso Miguel Fuster, que nunca ha ganado aquí una edición en esta prueba, es un rally que los tramos, bueno, no son fáciles, son para gente que tenga sobre todo mucho conocimiento del terreno, son difíciles, sucios, estrechos, hay muchos pinchazos, bueno. Es un rally en el que todo el mundo ve, como hemos escuchado las declaraciones, se lo toman con mucho tiento, bueno, son dos jornadas largas, son muchos kilómetros por delante, así que yo creo que también lo mejor, vamos a verlos. Echamos un vistazo hasta el recorrido de esta primera etapa de la 49 edición del Rally de Ferrol. Vamos a empezar hoy la jornada del viernes, primera jornada del Rally de Ferrol, con el tramo de Monfero. Son 19 kilómetros, un tramo largo y complicado para ser el primero. Vamos a seguir el TC2, Monfero-Vilamayor. El TC3 será Monfero-Monfero. Y el TC4 será Ramón Sueiras.
es el tramo urbano, el tramo espectáculo que hacía como 6 años, creo recordar más o menos, que no se celebraba aquí en el Rally de Ferrol. El tramo que se celebra, nada, aquí pegado al donde estamos nosotros, en las asistencias, en el recinto Feralfimo, donde junto al estadio de fútbol de La Malata, se recupera ese tramo después de, como decíamos, de algunos años sin haberse celebrado. Además, en honor, en recuerdo a Ramón Sueiras, un conocido piloto aquí de la zona de Ferrolterra, fue piloto, fue propietario de un concesionario de Renault y además fue uno de los principales valedores del Rally de Ferrol durante muchos años, a la que estuvo incluso patrocinando. En cuanto al resto de tramos, pues eso, el primer tramo repite, Monfero es igual que la edición del pasado año y Monfero-Vilar Mayor es el mismo del año pasado, pero sin los 5 primeros kilómetros iniciales. Tiene bastantes variaciones este recorrido con respecto al año pasado, no sí, va a ser fácil. Ha habido algunos cambios y, como decíamos, eso, tramos en cualquier caso muy complicados, en el que, bueno, nadie quiere vaticinar nada. Esto es un poco de casi de echar la caña y esperar y nadar y guardar la ropa. Veremos lo que da de sí. Primera etapa agitada en este Rally de Ferrol, de la que Iván Ares sale líder por la mínima. Grata sorpresa a los cronos marcados por Pepe López, pese a tener problemas de transmisión. El Citroën DS3 sigue muy vivo. Víctor Senra conoce el rally y conoce el coche. De momento, es líder de la nueva Peugeot Rally Cup. Comenzaba el rally y los comentarios de los pilotos no se significaban con los tiempos que luego aparecían. Nadie tenía un inicio cómodo en Monfero, pero las diferencias eran escasas entre los de cabeza, pese a la aparente debacle mecánica de Monfero-Vilar Mayor. Pepe López rompía el diferencial y, aunque lideraba el paso por el primer tramo, completaba la sección tercero, tras Miguel Fuster, sin aleta luego de 2 salidas, y de un cohete Suárez al que tampoco parecían ir bien las cosas. Iván Ares, cuarto, se sorprendía de que pese al ritmo no le salían los cronos y cedía casi 18 segundos con la cabeza. Por detrás, un pequeño toque también lastraba a Joan Vindies, quien cedía la quinta plaza a Suraya Pernia. Peor lo tenía el compañero de equipo del andorrano, Javier Pardo, a quien problemas con los frenos lastrarían el rally. Interesantes también estaban siendo las prestaciones de los mejores 2 ruedas motrices, que no eran otros que los pilotos de la Peugeot Rally Cup, con un Víctor Senra dispuesto a demostrar que conoce el rally y el coche, pese a ser la primera prueba del año con el mismo. Que cae en una derecha, 5 menos, aguanta mucho, Ceñir frenando, para pronto izquierda, 5 más, Ceñir, y ojo, 40 allí delante, muy pronto, por poste, por señal, derecha, 3 más larga, aguanta mucho, fin y tope la segunda, aguanta mucho, fin y tope la segunda, 40, pronto izquierda, 3, lenta, buena, Ceñir, y a más, 40. Por entonces, Senra superaba a los portugueses Pedro Antunes y Diogo Gago, también a Francima, 10º en la general y 2º en E5, por delante del coruñés Marcos Canedo, Roberto Blach, Pep Basas o Pablo Rey, con otro de los Swifter Replus N5. Por su parte, en la Copa Suzuki Swift y en casa de Fernando Rico, Daniel Verdomás seguía con su gran ritmo de esta temporada, lideraba con 14 segundos de ventaja sobre su paisano y casi 40 si la referencia era Freddy Tamés. En la Dace Sandero, José Frade y José Álvarez estaban siendo los protagonistas de la misma al final de esta primera sección. We'll be right back.
queríamos hacer algo con contraste dulces y salados y queríamos hacerlo con foie. Entonces al final lo que optamos fue para hacer una sopa de almendra tostada, cogemos la almendra, la tostamos nosotros, hacemos una base con cebolla, con ajo y con leche de almendra. Hacemos una sopita, la trituramos, la colamos y la friamos. Es una sopita fría, o sea, se puede comer sola, está buenísima tranquilamente, con un toque dulce. Después encima hacemos una espuma con foie. El foie, nada, compramos el foie, lo desvenamos, hacemos también una cremita con base de cebolla, con un poquito de brandy, nata, trituramos y metemos en un sifón. Añadimos nitrógeno y tenemos la espuma ya montada. Y después hacemos para rematar unas perlas de Pedro Ximénez, cogemos el Pedro Ximénez, le quitamos el alcohol, lo acabamos, y con agar-agar, que es un extracto de alga, hacemos unas esferas con una jeringuilla, vamos echando gotita a gotita en un aceite congelado y van saliendo estas pequeñitas esferas de Pedro Ximénez. Y después para decorar le ponemos unos pétalos de flor, en este caso tenemos rosas, tenemos claveles, tenemos caléndulas y son los toques finales y le dan un poquito de color y de vistosidad al plato. Nosotros aquí en Ferrol teníamos el límite del concurso, eran de coste 2 euros. Ferrol de Tapas está genial, ¿no? Hay zonas, ¿no? Hay zonas, tienes, pues, yo que sé, te vas por Esteiro, te vas por el centro de Ferrol, tienes el Quequetaboy, ¿no? Entonces, es un poquito zonas, como digo, la zona de los vinos, ¿no? Vas a tomar la rondita y vas tomando un bichito en cada zona. Y la verdad que ahora cada día se lleva mucho más todo de la cocina, digamos, un poquito diferente y moderna y la gente agradece muchísimo eso de que le pongas algo un poquito diferente, ¿no? Sí, a ver, yo soy de los que digo de, si te metes a trabajar en cocina, tiene que gustarte, si no, es un suplicio, ¿no? Las horas, ¿no? Digamos, todo el mundo dice que las horas en la hostelería es muy sacrificada, es sacrificada, pero si te gusta es menos sacrificada, ¿no? Yo estoy encantado de ser cocinero, siempre me gustó la cocina, pues mi otra afición desde hace unos cuantos años es el tema de los rallies, ¿no? Andamos ahí metidos en el tema también, que es un poquito difícil compaginar los dos mundos, pero estamos también ahí en el tema de los rallies metidos. Pequeño siempre te llama, te pica la curiosidad un poquito del mundo del motor, ¿no? Y yo ya con 17 años había comprado mi primer coche de gincanas, ¿no? Correr en tierra y esto con los amigos y toda esta historia. Cuando los demás están de fiesta, tú estás trabajando, ¿no? Y al revés, ¿no? Y entonces yo tengo suerte que, bueno, mi jefe me da los días libres para estas cosas, ¿no? Como digo, estoy todo el año trabajando y ahorrando para poder disfrutar un poquito mis días de vacaciones de este hobby. Este año por fin ya podemos correr la carrera nacional, que tenemos muchas ganas, el rally de casa, ¿no? Siempre te hace especial ilusión, ¿no? Siempre ves desde pequeño el rally de casa, ¿no? El nacional, correr con los grandes, ¿no? Que digo yo. La mejor etapa de Galicia me haría muchísima ilusión, pero acabar el rally este, la verdad que también tiene un puntito ahí, ¿no? De especial, poder correr primera vez y acabarlo. Entonces tampoco sabría decidirme. Ares no quería sorpresas en la prueba de casa y la repetición de Monfero ponía las cosas en su sitio. Ritmo rápido y un liderato por la mínima al paso por el tramo espectáculo frente a un Pepe López que, aunque luchando con los problemas de la caja de cambio de su Citroën DS3, no perdía comba para su sorpresa. Una izquierda 8, 25. Derecha 8, larga 10. Y cae Ross en izquierda 7 a fondo. Venga, y 25 más. Izquierda 8, acaba Ross, frente más 25. Una derecha 8, y abrir 25. Otra derecha 8 a fondo. 7 a 8 a fondo, 100 vistos. No sé, a lo mejor los nervios. No sé, yo me veía rápido, pero algo no estaba saliendo bien, ¿no? Sabía que algo me iba dejando, pero bueno, no tanto, ¿no? Luego en el segundo tramo también me parecía que venía a buen ritmo, pero tampoco salía el tiempo, ¿no? Así que tocó resetear y decir o vamos a por todas o si no, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, nada, salimos al máximo jugándonosla en cada curva porque no queda otra, ¿no? El campeonato está en juego y tenemos que jugarnos el todo por el todo. Habíamos empezado muy bien porque el rally es muy complicado, el qualifying ya lo hicimos bien, incluso el primer tramo marcando el scratch,
pero bueno, a la salida del segundo empezamos a notar ahí unos pequeños problemas con la caja y tuvimos que ir, bueno, pasar el tramo para intentar llegar al final del día. Luego en el tercero parece que enfrió un poco la mecánica y aguantó un poco mejor, que además era más recto el tramo. Y nada, ya la super especial sin primera, pues muy, muy complicado también. Entonces bueno, ahora la asistencia, seguro que mi equipo Sport Anjou me lo va a dejar todo decentemente para mañana y esperemos seguir poder atacando. Tampoco perdía mucho Miguel Fuster, apenas 3 segundos con el líder, pese a que su cara y sus declaraciones lo decían todo tras un día complicado. Sí, hemos estado liderando todo el día, pero bueno, tenemos un problema, vamos a ver si lo podemos solucionar y bueno, hemos perdido muchísimo tiempo, hemos cometido ahí algún error debido a este problema y bueno, a ver si podemos solucionarlo para mañana volver a la pelea y estar ahí. Coete Suárez completaba el cuarteto inicial, todos en un brete, apenas 4 segundos de colchón entre ellos y con Pernía ya distanciado a más de un minuto de la cabeza. Joan Viñes, por su parte, también perdía segundos con el cántabro, aunque mantenía el liderato de la N5, categoría en la que tras el abandono de cima y los problemas de Pardo, ahora la pelea por el resto de posiciones estaba entre Pablo Rey y Marcos Canedo. Luego en el segundo, porque esquivar una interior que había una piedra, pues he cogido la grava, he dado un golpe atrás en la rueda, se ha torcido la rótula y hemos ido toda la mitad del tramo y el siguiente pues mal, ¿no? Con el coche mal alineado y con una rueda abierta. Pero es el Rally Ferrol. El Ferrol es así de complicado. Estamos, de momento estamos sextos, tenemos a Pernía, se nos escapa un poquito. Los otros R5 ya es imposible cogerlos. Sí, hemos detectado un problema de frenos. A poco de empezar el primer tramo, hemos acabado el primer tramo como hemos podido, ya el segundo sin frenos a mitad de tramo y con el freno de mano solo. Después, al no haber asistencia, no hemos podido solucionar gran cosa. Nada, aguantar, esperar a que ahora los chicos reparen, que hacen un trabajo excelente. Por medio 20, derecha 3 menos, ojo, cierra uno, no ceñir, ojo, cierra uno, no ceñir, 20. Venga, rotonda entera por la derecha, entra por mi lado, ¿eh? Una rotonda entera, entra por mi lado. Por lo demás, las dos ruedas motrices eran cosa de los Peugeot R2, con Senra mandando y una renta de apenas 16 segundos sobre el rápido piloto luso Diogo Gago. 35, si la referencia era Antunes. Monfero, que se hizo 2 veces, fue un tramo muy rápido, muy técnico, ahí sí que corrí mucho. En Aviña, en un tramo el más largo del rally, muy complicado, fácil pinchar, lo pasé sin cometer errores y creo que las diferencias fueron mínimas y era el objetivo. Javier Bouza, único piloto de la Clio R3T, rodaba más retrasado, mientras que entre los Swift no había cambios. De 8 y 50 para poco tarde, derecha 6 menos rápida, Tinfin. K40, para izquierda 9, a izquierda 7, con D8. Verdo más, Rico y Tamés copaban el podio de la misma. Lo que hay es un día la Viña, le llamo yo. Estaba muy, muy sucio y complicado, era muy fácil pinchar allí. Y Monfero es un tramo que conocemos otros años. Y bueno, conseguimos sacar una buena renta en el primer tramo y fuimos rentabilizando lo que pudimos ahora en los tramos que faltaban. En la Dacia Sandero las cosas también estaban mucho más animadas y en esta sección era Iñaki Barredo el que daba vuelta a la tortilla. Así es Ferrol, un rally que de momento no pasa indiferente para nadie. Así queda la clasificación de la primera etapa de este 49 Rally de Ferrol. Que madre mía, Juan, ¿cómo está esto? Mañana no podemos despegarnos de la pantalla ni un solo momento. La verdad que no, las cosas igualadísimas pese a los muchos problemas que han tenido prácticamente todos los pilotos durante esta primera jornada de competición. Ya lo veis, nada, el canto de un duro. O sea, al final, como han tenido todos problemas, no ha habido casi ninguno que haya podido destacar sobre el resto. Sí, hemos tenido todo, averías, salidas, pero luego todos han vuelto, que también es cierto que no ha habido abandonos. Todos dicen que, bueno, tal, yo pensé que iba a perder más tiempo, pero de repente me veo las primeras posiciones. Bueno, pues eso, borrón y cuenta nueva, mañana empezamos otra vez de cero, otra jornada larga y muy complicada, con los tramos tan difíciles, como bien vaticinaban todos los pilotos, y al final se están cumpliendo esas previsiones de que este rally de Ferrol es muy difícil. De momento, gracias, afortunadamente,
sin abandonos destacables, o sea que eso también es importante porque puede deparar una carrera muy interesante para mañana. Y antes de irnos, vamos a recordaros que tenéis que pasar, si venís aquí a FIMO, a la asistencia, por el mercado solidario de Suzuki y Rallycar. Todo lo que recauden va a ser para la Fundación Aladina, para los niños que están malitos, que están enfermos, tienen cáncer. Yo ya me he comprado el mío. Yo mañana ya voy a reservar también alguna prenda, eso, acercaros por aquí, por el recinto ferial FIMO. Hay camisetas, hay polos, sudaderas, chaquetas, abrigos, hay de todo, hay de todo. Incluso en internet podéis pujar por un par de monos de competición, incluso por, creo que son piezas de alguna de las piezas del coche del R5, del N5 R Plus de Joan Vinyes, que sufrió el accidente en Canarias, creo que parte de una llanta, una aleta, bueno. Hay muchísimas cosas, toda la ropa es del equipo, es la ropa que llevan los pilotos y que lleva aquí la gente del equipo Suzuki Motorsport, por el que podéis comprar o podéis pujar y sobre todo, pues eso, como decía mi compañera Maca, ayudar a esos jóvenes luchadores que están peleando con esa enfermedad tan fea como es el cáncer. Vamos a terminar con una nota positiva, mañana nos vemos aquí de nuevo en rallys.net televisión, ya lo sabéis aquí, en la 49 edición del Rally de Ferrol. Un saludo a todos.